Saludos, queridos estudiantes. Hemos llegado a esta fase final de lo que serían los desarrollos regionales de nuestra cultura peruana y vamos a conocer en estas sesiones, en estas grabaciones que vamos a hacer, diferentes culturas que se han ido desarrollando en esta última etapa a partir más o menos de los años 1200, incluyendo características de culturas como la Chimú, que ya se decía que existía en la época en la que los Huari comenzaron a perder la fuerza que tenían políticamente. Recordemos que los Huari más o menos se desarrollaron entre los años 800 a los 1200. La gran mayoría de las culturas de las cuales nosotros vamos a estar hablando están comprendidas en lo que serían culturas regionales o también llamado intermedio tardío. Entonces, en este tiempo que dura desde los años 1200 en que se cierra la cultura Huari hasta 1450 casi de promedio en que se desarrolla el Imperio Incaico, van a ser más o menos unos 250 años en que las culturas regionales se van a ir desarrollando en gran cantidad. Y son culturas que van a ser las continuadoras de las culturas anteriores. Es por eso que, por ejemplo, culturas como la Chimú es una continuadora de lo que sería la cultura mochica. La cultura Ishma sería la continuadora de lo que sería la cultura Lima, que tuvo su corte en la época de los Huari, pero es la misma cultura que se está desarrollando, no es otra más, no es otra persona, son la misma gente que seguía viviendo en esta zona, que se desarrolló a través del tiempo. La cultura Chincha va a ser la misma cultura Nazca, que obviamente ha cambiado y se va a desarrollar después de la llegada de los Huari. Muy bien, vamos a conocer entonces a estas culturas de las cuales estamos conversando. Más o menos aquí tenemos un mapa en el cual tú puedes observar justamente las culturas regionales que se desarrollaron más o menos a partir de 1200 después de Cristo. Pero vamos a entender y vamos a encontrar que van a haber culturas como la Chimú, que va a tener ya un desarrollo anterior, capaz incluyéndose dentro del tiempo que era Huari, y que comenzó poco a poco a desarrollarse. Cuando cierra Huari es cuando comienza a tener su apogeo, más o menos en el año 1200, y comienza a conquistar todos los territorios a su alrededor, incluyendo otra cultura como es la Lambayeque, que se encontraba dentro de todos los territorios que él había conquistado y que influencia también grandemente el desarrollo de lo que sería este segundo imperio que tuvimos, que fue el Imperio Chimú. Un imperio en que su territorio era mucho menor que el de Huari, pero que acordaba una gran cantidad de territorios para la época, lo que hoy en día serían departamentos como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y parte de Lima, ¿no? Entonces, eso es importante ir reconociendo. Bueno, dicho esto, también vamos a encontrar que van a haber otros como el que es Sicán o Lambayeque, que va a ser absorbida posteriormente por los Chimú. Tenemos los reinos aymaras, que se van a hacer los reinos alrededor del lago Titicaca, que son los continuadores de lo que sería Tiahuanaco y anteriormente de ellos Pucará. Luego tenemos la cultura chachapoyas, que se desarrolla en la selva, y esta sí ya comienza a ser no originaria, sino un desarrollo cultural mucho más grande de lo que existía anteriormente. La cultura cajamarca continúa durante todo este tiempo, viniendo desde lo que serían los desarrollos regionales, luego durante la época del Imperio Huari y durante esta época. Entonces tiene muchos momentos la cultura cajamarca en subsistencia por lo que hemos estado estudiando. Luego vamos a tener a los huancas, que se van a desarrollar en lo que sería la zona centro del Perú. Tenemos a la cultura chincha, que como les decía son los herederos de los que serían los nazca y anteriormente los paracas. Tenemos la cultura chancay en la zona norte de nuestro país, que vendrían a ser los herederos de culturas ancestrales como los mismos Caral, que se comenzaron a desarrollar y que siguieron viviendo en estas zonas. Y tenemos lo que sería la cultura Ishma, que básicamente es lo que era la cultura Lima anteriormente. Y también tenemos a los Coyi, que se desarrollaron en la zona del cono norte, en lo que sería, hoy en día conocemos como Coyique. Tenemos los Chuquitanta, que son también de la zona del de Lima, en lo que sería ahora el cono norte, lo que es Los Olivos, Ventanilla, en la zona que nosotros conocemos como Chuquitanta, que también tuvieron huacas que hasta el día de hoy están quedando.
Y así hubieron múltiples pueblos que vivieron alrededor de todo el territorio nacional que se fueron desarrollando, algunos más conocidos que otros. También estuvieron los chancas, que fueron los guerreros directos de quienes son posteriormente los más importantes, los Cusco. Los Cusco, obviamente, su origen va a ser en el Cusco, y que después ellos, al momento en que se transforma en un imperio, se van a transformar en el Incanato o Tahuantinsuyo. Pero que ellos van a originarse justamente en lo que es el Cusco, y sus enemigos a la hora de ampliar el imperio fueron los chancas. Bueno, vamos a seguir avanzando y conociendo un poco sobre lo que sería la cultura chimú. Como te decía, son los herederos de lo que sería la cultura moche, y esta cultura moche se dividió entre los que serían los chimú y los que serían lambayeque, y los chimú posteriormente fueron los que absorbieron a los lambayeque. Y absorbieron mucho de su cultura y absorbieron mucho de lo que se había desarrollado. Ambos son herederos de los mochica. ¿En qué lugar se desarrolló entonces la cultura chimú? Bueno, va a ser en este espacio territorial que tú observas de color amarillo, en la costa, en la zona norte de lo que sería el Perú, colindando con culturas como Cajamarca, cultura Chachapoyas, que vivieron al mismo tiempo cada uno dentro de su territorio. Los chimú comenzaron a ampliar su territorio al mismo tiempo que los incas. Por eso es que en los años 1450 de promedio entraron en una guerra en la cual obviamente los que ganaron fueron los incas y absorbieron todo el territorio de lo que sería el Chinchaysuyo, que era desde la zona de Chincha hacia el norte, y que en esa se incluía la cultura chimú y obviamente todas las culturas que se encontraban en la zona de Lima. El lugar donde se desarrolló fue una zona desértica, fue en la costa desértica, en el mismo lugar donde se desarrollaron los mochica también. Los chimú comenzaron a desarrollarse, tuvieron los mismos problemas obviamente que los mochica para el recurso hídrico utilizar, y utilizaron justamente estos canales que ya eran utilizados anteriormente por los mochicas para transformar estos desiertos en estos valles tan hermosos con gran cantidad de cultivo. ¿Cuáles fueron los retos que ellos tuvieron? Bueno, pues construyeron en zonas desérticas y lograron traer cantidad de agua, como por ejemplo para tener un espacio donde recrearse, donde bañarse en lugares del desierto, como ustedes pueden observar en este lugar al momento de filtrar una cantidad de agua, y que hasta el día de hoy se puede encontrar realmente, ¿no? Donde se hacía algún tipo de adoración y culto justamente al agua, en este lugar desértico. ¿Cómo se dividieron ellos a nivel del ámbito social? Los chimú, bueno, tenían una clase alta, una clase media y una clase baja. Esto se va a observar en las construcciones que van a tener. Van a haber palacios gigantescos donde se demuestra que vivieron personas, bueno, de alta alcurnia, palacios o construcciones mucho más pequeñas, y van a haber algunas construcciones mucho más pequeñas como la que observamos. Entonces vemos que todo este territorio grande donde vivían muchas personas eran de una persona muy importante, luego habían otras personas menos importantes y otras personas que vivían en lo que sería una casa nada más hoy en día, ¿no? Entonces más o menos el territorio de cualquier domicilio que pudiese tener alguna persona en algo de 200 metros cuadrados. Y esto demuestra las diferencias existentes entre cada uno de ellos. La máxima autoridad se denominaba Chimú Cápac. Chimú Cápac, entonces, es la máxima autoridad de los chimú. Acá podemos observar algo de su vestuario, de cómo es que esta máxima autoridad, este jefe, dirigía todo el imperio, y tenemos muy poca información de ellos. De repente nosotros hemos transmitido más la cultura oral de los incas, porque hubo un momento en el que ambos entraron en guerra los dos imperios y perdió obviamente el imperio chimú, y la historia se reprogramó en que el imperio incaico es el que se va desarrollando, ¿no? Y absorbe todos estos territorios de ellos. Como ustedes observan, bueno, las construcciones de las casas se van a mantener. Así como tú los observas aquí, están en círculos diferentes casas en las cuales vivían dentro de todo un conjunto habitacional. Y esto es bastante interesante porque estamos a la búsqueda de que con el paso del tiempo se puedan ir reconstruyendo todos estos espacios que son gigantescos y que se encontraban, por ejemplo, amurallados.
También vamos a encontrar algunos restos en zonas como en Huanchaquito, donde que están cercanas a lo que sería Chan Chan. Pero si ustedes pueden observar aquí, toda esta zona que está aquí es la zona de lo que sería la ciudad de Trujillo, y todo este espacio gigantesco era Chan Chan. Entonces era una ciudad muy muy grande, porque cuando llegaron los españoles observaron que toda esta ciudad estaba llena de personas y todo el mundo vivía ahí. Es como llegar y mirar toda la ciudad de Trujillo hoy en día. Es casi de la misma dimensión Chan Chan. Acá hay otras fotografías desde lo alto, desde lo más alto, de cómo eran los espacios grandes, las construcciones que se tenían dentro de Chan Chan. Chan Chan es la ciudad de barro más grande que va a existir, y su traducción vendría a ser Sol Sol, porque es la ciudad de verdad de puro sol en el desierto construida. Y hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de poderla visitar todas las personas que quieren conocer esta ciudad. Obviamente por la lluvia, por el paso del tiempo, se ha derruido en gran cantidad y solamente podemos encontrar algunas zonas más bajas de lo que eran sus paredes, que generalmente eran casi de 2 metros. Y ahora, pues bueno, la mayoría de sus murales tienen hasta 1 metro de altura. Y justamente por el derrumbe que se ha ido dando en toda esta zona, ¿no? Acá seguimos viendo algunas fotografías de otros lugares que también existieron, como el de Pacandamú, Farfán, Chan Chan principal, Manchán y Paramonga. Son lugares que tienen el mismo desarrollo, inclusive Tumbes, arquitectónico de lo que tendría Chan Chan, ciudades de barro con bases de piedra para diseñar todo lo que es esta construcción. Se ha logrado, pues, ir excavando en cada uno de los espacios para ir limpiando los terrenos, y se han encontrado, pues, que obviamente al ir excavando se encuentran las paredes primigenias donde se tenían algunas características especiales como restos de personas, y se han encontrado alguno común. Ustedes observan acá unas figurillas que son las últimas de lo que se ha encontrado en el año 2019. Vemos así las calidades de cómo se trabajaba para hacer las paredes. Habían paredes gigantescas hasta de 5 metros de altura, donde habían este tipo de diseños relacionados con algunos animales como cuyes, y en marcas como si fueran de océano, de mar, ¿no? Se utilizaban primero lo que serían adobes, y encima se echaba barro como un tarrajeo para hacer los diseños. Sí, bueno, en la parte baja, si ustedes observan, todo está con piedras. Entonces, así como tú lo observas aquí, debajo de todas las construcciones que sí eran hechas con adobe, para que le den la seguridad a la construcción. Acá podemos observar los 9 palacios que existen en Chan Chan. Cada uno de ellos es un palacio, como tú observas aquí, gigantesco, que albergaba una gran cantidad de personas. No es una casita nada más. Y todos estos palacios, que cada uno es un complejo muy grande y gigantesco, son parte de todo este complejo arqueológico que se denomina Chan Chan, la ciudad de barro más grande del mundo. ¿Sí? Es considerada patrimonio de la humanidad, al igual que Machu Picchu, al igual que Caral. Aquí están las estatuillas que se han encontrado de los Chimú en las paredes que han ido liberando los arqueólogos, y que las han encontrado, por ejemplo, así una tras otra en un espacio ceremonial. De igual forma, vemos algunos frisos de una de las paredes que se han encontrado en Chan Chan. Aquí tenemos más frisos relacionados con el caballito de Totora, que era el medio por el cual se pescaba. Y miren la gran cantidad de peces que se tenían, que demostraba la riqueza pesquera que había dentro de nuestro mar peruano. De igual forma, fueron excelentes orfebres relacionados obviamente a los Lambayeque, que hicieron magníficas obras como las que ustedes pueden observar aquí. También fueron muy buenos ceramistas, y que se caracterizó su cerámica por ser de color negra. Esta es una cerámica muy especial, y también tuvieron tejidos muy bonitos, trabajaron con plumas, trabajaron con platería. Realmente sus diseños eran muy hermosos para tomar en cuenta, ¿no? Sí, acá observamos diferentes muestras de cerámica. Muy bien.